El mensaje de esta mañana, hermanos, nos ha venido a visitar y lo va a compartir el hermano Oliver Martínez de la iglesia de Glencoe. El título de su mensaje es ¿Soy un buen cristiano? Es una pregunta. Que Dios bendiga su palabra. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Es una alegría de estar aquí. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Quiero oírlos contentos, alegres de estar en la casa del Señor. Acordémonos que tenemos ese privilegio de estar aquí nuevamente, porque no sabemos el día de mañana. Tampoco quiero decirlo, contradecir al hermano que mañana moriremos, no, sino que solo nuestro Padre Dios sabe si vamos a amanecer. Por eso hay que estar contentos, vivir el día a día con Cristo, caminando siempre con Él. Le doy gracias a la Iglesia de Lombis por la invitación y esta mañana he querido traer un mensaje. El tema, casi siempre uno le pide guía y bendición a Dios para saber qué es lo que quiere Él que uno predique, que uno traiga a la congregación. Y bueno, ¿soy un buen cristiano? Es una pregunta que todos, bueno, personalmente me hago cada día. Antes de entrar de lleno, vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, Señor. En este momento venimos ante ti, Señor, ponemos nuestro corazón, Señor, abierto, nuestra mente, Señor, para que derrame tu Espíritu Santo, Señor, y seas tú el que dirija, sean tus palabras, Señor, y podamos aprender más de ti, Señor, y que sea todo para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya dije, hermanos, perdóname. Ya estaba afligido que yo iba a ser el único que usa lentes aquí para leer, pero no, ya el pastor. Como dijo el hermano, la edad. Soy un buen cristiano. A veces se pregunta uno cada día, día a día, ¿soy un buen cristiano? Y a veces vivimos experiencias en nuestro andar diario. Un ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo. Yo digo que soy un buen cristiano. Por ejemplo, yo voy manejando, yo voy escuchando mi himno favorito, o voy escuchando un sermón, y de repente está en la luz roja. De repente estoy tan emocionado escuchando el libro o el sermón que no me fijé que cambió a verde. Y empieza el vecino de atrás, el otro viene manejando y empieza a sonar, a tocar la bocina. ¿Será que nosotros como buen cristiano le vamos a decir, oh sí, nos hacemos a un lado y dice, oh sí, pasa, que Dios te bendiga? ¿Será cierto eso? Se dice que en una milésima de segundo la mente reacciona, y reacciona, lastimosamente reacciona la mayoría de veces, el 70%, una reacción negativa, una reacción violenta, como digo, una reacción rápida. Pero no es el punto. El hacerse cristiano es muy fácil. ¿Cómo se hace cristiano? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo vino a la iglesia? ¿Qué es lo que fue para hacerse cristiano, para pertenecer a la iglesia? ¿Alguien lo invitó? ¿Algún amigo? ¿Un familiar? Sí. ¿Se recibieron los estudios bíblicos? Después de los estudios bíblicos, uno se prepara y se bautiza. Y a uno ya es cristiano. Pero después viene y dice, soy un buen cristiano, dice. ¿En verdad seguimos
después del bautismo, seguimos como, somos buenos cristianos. Muchos dicen, yo te conocí a una hermana que me decía, no, yo soy una buena cristiana, me dice, porque yo voy el sábado a la iglesia, todos los sábados, yo no falto, porque doy mi diezmo y mi ofrenda, porque leo la Biblia día a día. ¿Será eso es el ser un buen cristiano? ¿El total de ser un buen cristiano? Pues no, hermanos, a veces nosotros caemos en el conformismo, nos conformamos. Acordémonos una cosa, cuando uno acepta a Cristo, cuando uno es bautizado, ¿quién está siempre pendiente cuando alguien acepta a Cristo? El enemigo. El enemigo. Y el enemigo siempre nos trata de poner problemas en el camino. Problemas. Tenemos que recordar que en este mundo estamos llenos de muchas circunstancias. Tenemos muchas tentaciones. Por mencionar una, en este momento, ¿cuál es la mayor tentación? ¿Cuál es el mayor indicio de la gente? A lo que es impulsada la gente. La tecnología. Me van a decir que no. Todos caemos. Yo me acuerdo antes, como les dicen, el adventista es el que siempre anda la Biblia bajo en su mano. Ahora no dice, oh, tu Biblia, el teléfono. Pues no está malo, no está malo, andamos la Biblia, exacto. Pero a veces, o no me van a mentir, dice que está en ese modo y dice, hermanos, busquemos versículo, capítulo, versículo en el libro acá, en el Evangelio acá. Sacamos nuestro teléfono y de repente un mensaje, ya sea de Facebook, ya sea un texto, y me van a dejar decir que no les pasa por la mente el querer abrirlo y verlo. ¿O no? La tecnología bien usada es buena, porque como ustedes saben, en este tiempo de la pandemia se estuvo utilizando mucho las redes sociales para transmitir en vivo los sermones desde que la casa de cada quien. No es malo, eso no es malo, porque nos mantuvo conectados, nos mantuvo conectados en comunicación con Dios. Es cierto, pero ¿sabe qué? Muchos lastimosamente caímos en el conformismo. ¿De qué? Dice, un sábado, yo no tengo necesidad de ir a las 9:30 de la mañana, yo no tengo necesidad de levantarme temprano. Ya no tengo necesidad de levantarme a las 7, prepararme, ir a la carrera, ¿no? Hoy simplemente levantaba a las 9:30, empieza la escuela sabática, a las 9:15 nos levantamos para preparar ya sea el café, el té, la leche, nos sentamos. Eso sí, nos gusta escuchar la escuela sabática, porque quieres cabal, a las 10:30, 11, solo lo que es el sermón. Y eso sí, el que va a predicarnos nos gusta, porque si lo conocemos y no nos gusta, ¿qué hacemos? Dos cosas, lo apagamos o cambiamos o buscamos otro predicador. Esa es una de las tentaciones más. En la casa es cierto, dice uno que se concentra más. No, acuérdense que tenemos a nuestros hijos que están ahí pendientes. Si nos da sed, nos levantamos y vamos a tomar agua. Que cualquier cosita, lo estamos escuchando. Esa es una de las cosas. Otra de las tentaciones que tenemos en este mundo, en las circunstancias que nos da el enemigo, es en nuestra propia iglesia. En nuestra propia iglesia hay que ser, a veces, como decía el hermano, a veces nosotros ponemos, le criticamos y ponemos abajo a nuestros mismos miembros de la iglesia. Yo me acuerdo una vez que alguien tuvo un problema y no llegó temprano a la iglesia, ya llegó algo tarde. Y el diácono que estaba en la puerta, o sea, como diácono, si tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, sería, hermano, muy bienvenido, me alegra que haya venido, no importa la hora. Tal vez en ese momento estaba el mensaje importante que él tenía que recibir. Pero no, ¿qué es lo que hacemos? Hermano, viene tarde.
O no, ¿verdad? Nunca les ha pasado eso. O todas las veces hemos llegado temprano, exactamente a las 9:30, a las 10, a la iglesia. Nunca han tenido un percance, porque la vida nos da siempre percances, porque estamos en un mundo en el que Satanás, nosotros como cristianos, siempre nos trata de desviar. ¿Qué necesitamos para lograrlo? En estos aspectos, siempre acordemos nosotros que como un buen cristiano, lo que buscamos es una comunicación con Dios. ¿Cuál es la verdadera comunicación con Dios? ¿Qué es lo que nos dio Él? ¿Qué es lo que nos dejó Jesucristo para tener una buena comunicación con Él? La oración. La oración es la única manera en la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Cuando nosotros venimos y abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos escucha. Pero para lograrlo tenemos que tener para lograrlo, a veces nosotros nos comunicamos con Él, pero como dice alguien, pedimos cosas a veces que ya tenemos, que sabemos que Él nos ha dado. Hay que darle gracias, no me lo malinterpreten, hay que darle gracias a Dios, porque tenemos que darle gracias a Dios por protección, salud, por todo lo que nos da. Pero a veces nosotros nos olvidamos de una cosa bien importante, de pedir una espiritualidad personal, de pedirle a Él que nos guíe, de pedirle a Él, lo pedimos, claro, lo pedimos, pero en realidad lo pedimos con fe, en realidad pedimos porque lo queremos, o solo pedimos por pedir. ¿Sí? Tenemos que ponernos en nuestra mente, en realidad, si en realidad pedimos la espiritualidad de Dios, porque acordémonos, no solo es pedirla, es también ponerla en práctica. Porque de qué me sirve decirlo, yo soy un hombre espiritual, yo estudio la Biblia toda la semana, yo estudio la cartilla, yo ya leí la Biblia en 2-3 meses, ¿de qué me sirve eso? Si en realidad no le pido espiritualidad a Dios, si yo estoy mal en ese aspecto. Leamos a ver qué nos dice Mateo 26:41. Amén, hermanos. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad. ¿Para qué? ¿Qué entendemos por velar? Es estar atentos a cualquier cosa. Cualquier cosa que pase a nuestro alrededor. Orar. Hay que orar. Jesús le dijo a sus discípulos, orad para que no caer de tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso nos pasa a nosotros, como por ejemplo decimos, yo voy a hacer esto de buena manera, pero aparece algo que me va a distraer, que me va a hacer no hacerlo, la cosa buena, sino que voy a hacer la cosa mala. Entonces a esa circunstancia hay que estar pendiente. Por eso dijo Jesús, velad y orad, porque nuestra carne es débil. Como dijo Pablo, me es lícito hacer el bien y no lo hago, mas me es ilícito hacer el mal. Y es a lo que más, lastimosamente, es la carne humana, como lo dijo Jesús aquí. La oración, como dije, es el medio de comunicación que tiene el hombre hacia con Dios. A veces circunstancias de nuestra vida nos hace pensar que Dios tal vez no nos escucha, que tal vez Dios nunca se olvida de uno. Dios siempre nos escucha. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que se haga conforme a lo que nosotros queremos. Pero vamos a Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice: por nada estéis afanosos,
Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es lo que nos quiere decir. Dice, no os afanéis, no estéis afanosos. Cuando nos afanamos es cuando nosotros ponemos en oración algo y vemos que no sucede nada. Entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando? Y seguimos orando y orando y orando. Y ahí viene, cuando seguimos orando y nada pasa, viene el enemigo y nos ataca. Y dice, oh no, ¿ves? Nada ha pasado. No nos confundamos también, porque a veces nosotros pedimos, pero Satanás tiene poder también, acordémonos. Satanás tiene poder, le pedimos a Dios y a veces eso sucede. Yo tenía, te voy a poner un ejemplo. Yo tuve un jefe que él siempre decía, jefe, no le puede, no, malo no es porque nos daba trabajo, pero se aprovechaba de la gente. Lo tenía como, se puede decir, como un esclavo. Los tenía trabajando, como dicen, de sol a sol y les pagaba bien poquito. Los maltrataba a todos los trabajadores y todo. Y él siempre decía, Dios me bendice porque siempre tengo trabajo. Entonces, una vez yo le dije, con el respeto que te tengo, le digo, pero si Dios te bendice, como dices tú, Dios te bendice por el trabajo, deberías pensar también que esa bendición no solo es para ti, es para todos. Y no nos tiene que tratar mal, porque si Dios estuviera contigo, le digo yo así, serías otra persona. ¿Me entienden? ¿Qué pasó? A la semana siguiente me dijo, ya no necesito. Pero ¿saben qué? Dios tenía algo preparado. ¿Me entienden? Yo, cuando una persona dice, oh, bendición, acordémonos, Dios le ofrece, o dice alguien, te ofrece cielo, pero te va a dar el infierno. Dios, Satanás, perdón, te ofrece el cielo, pero te da otra cosa. Te ofrece fortuna. Y si no tenemos esa espiritualidad, si no oramos por la espiritualidad, vamos a caer fácilmente. El único que logró vencer a Satanás, ¿quién fue? Jesús. Porque Jesús fue tentado, pero no cayó. Y todos podemos entrar en tentación, pero no tenemos que caer. Y para eso tenemos que orar y pedirle a Dios esa espiritualidad que tanto necesitamos. Primera de Juan nos dice, Primera de Juan, capítulo 5, 14 al 15. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿La voluntad de quién es? De Dios. La voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Esa es, y ese es, a veces nosotros queremos que suceda como nosotros queremos. Dios nos va a responder. Dios nos va a responder y ustedes sabemos que Dios siempre responde, pero todo cuando es la voluntad de Él, cuando es el tiempo de Él. Porque Dios no te va a dar algo que no estés preparado para recibirlo. Dios no te va a dar un don si sabes que tú no lo vas a poder dominar. Dios no te va a dar, como dice alguien, y lastimosamente he oído a veces hermanos que dicen, oh, si yo me gano la lotería, dicen, yo compro un templo. Dígame, Dios, como buen cristiano, Dios le va a hacer que gane la lotería. No, mi hermano, claro que no, todo tiene que ser acorde a las cosas de Dios y también al tiempo de Dios. Hay que pedir con amor, hay que pedir confianza, hay que darle gracias y sabemos que Dios siempre nos va a dar todo eso. Porque Dios, queremos que entendamos su palabra, nos quiere dar a entender su palabra. Sabemos que entendiendo nosotros
mejor su palabra, nos puede llevar a ser mejores cristianos, nos puede llevar a ser mejores, a comportarnos mejor con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. Y si no, dice, otro punto es ayudar a nuestro prójimo. Como buen cristiano, tenemos que ayudar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Es nuestro hermano, nuestros hermanos de iglesia? ¿Son nuestros prójimos? ¿Mi primo? ¿Mi tía? ¿El vecino? ¿Son yo? ¿Solo ellos son mis prójimos? Todos. Todos son mis prójimos. Les voy a contar algo que me pasó y todavía me ha impactado. Imagínense que me pasó quizás hace 3, 4 años y todavía pienso en ese momento. Me acuerdo en un viernes, creo que a 4 de junio, no me acuerdo, quizás era un viernes 4 de junio. Yo fui y me paré a comprar el almuerzo hacia un deli. Había un muchacho afuera del deli y me dijo, mira, no sé si tienes algo que me puedas dar para, porque no he comido y tengo hambre. Yo andaba, me acuerdo que andaba un billete de a 10. Entonces yo le dije a él, permíteme ir, ya salgo. Entonces yo fui a comprar mi plato y yo sabía que el plato valía entre 6 y 7 dólares en ese tiempo. Y cuando yo compré el plato, salí y le di los 3 dólares. Cuando yo le di los 3 dólares, seguí caminando y me quedé pensando. ¿Es eso de un buen cristiano? Lastimosamente, el enemigo nos lleva primero a satisfacer nuestras necesidades y después las del prójimo. Pues tendría que ser al revés. En ese momento me dejó tan impactado que después dije yo, wow. Yo le había dicho, mira, vamos a comprarte la comida. Y si alcanzaba, bueno, para los dos, bueno, y si no, pues, ninguno. Entonces, ¿creen ustedes que eso es de un buen cristiano? ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que hice Dios? Satisfacer mi necesidad primero, compré lo que yo necesitaba. Y después le di lo que me sobró, por decirlo así. Eso no es de ser cristiano. Cuando somos el prójimo, nosotros tenemos que ayudar a quien, no importa quién sea, no importa quién sea, no importa si es mi amigo, si es desconocido, quien sea, si alguien te busca ayuda, hazlo. A veces lo hacemos a un amigo, ¿por qué? Porque sabemos que el amigo algún día, como dice, mañana por mí. Y si no, vamos a Lucas 6:27. Wow. Cuando lo tengas, dígame. Ahí dice el amor hacia mis amigos. Lucas 6:27. El tema ahí dice, ¿el amor a los amigos? No. Ok. ¿A quién dice? Nuestros enemigos. Okay, ahora díganme. Leamos. Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Yo les digo, la experiencia propia, yo antes, aún cuando yo empezaba en la iglesia, para mí era difícil decir que yo iba a amar a mi amigo. Esa es la cosa más. Si en realidad nos hacemos llamar cristianos, Jesús amó a los enemigos, por decirlo así.
¿Jesús a quién? Jesús, como dicen, comió con publicanos. ¿Y quién eran los publicanos en ese tiempo? Los cobraban impuestos. Y eran los más odiados, los más ladrones, los más delincuentes que había en ese tiempo. Lo que dice, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Imagínense a usted y alguien empieza a discutirle y le dice, te voy a pegar una trompada. Y usted le va a decir, sí, pegame. Y le pega. No lo noqueó y le va a ir a decir, pegame la otra. Que va a tener mano, ¿quién haría eso? Claro, esa es una cuestión como de, no es literal lo que le está diciendo la Biblia, pero si fuera literal, imagínense cuánto bloqueado hubiera que la que si fuera existiendo. Porque más adelante, y sigue diciendo, porque dice, porque si amáis a los y empiezan, qué hombre, ese muchacho, y empiezan, y para mí, decir que soy cristiano, que la gente vea a alguien que es adventista y que se refiere a él, digo yo, wow, tengo que llegar, tengo que ir por ese camino, no para vanagloria mía, sino para la gloria y honra de Dios, porque si nosotros reflejamos el carácter de Cristo, no vamos a tener, la gente, no vamos a tener necesidad. No vamos a tener necesidad de andarnos, como dicen, rogando a la gente. La gente va a llegar. ¿Por qué? Porque nuestro carácter, nuestra humildad, eso, la gente lo ve. ¿Y qué? Eso lo hace llegar más fácil. Entonces, cuando la gente cree en el testimonio vivo, de cómo se comporta uno, de cómo habla, de cómo trata a los demás, eso lo ve la gente. Eso la demás gente lo ve. Entonces dicen, oh, wow. Como dijo el hermano, ¿qué ha hecho este muchacho? Pero creo que el pastor dijo, ¿qué ha hecho? ¿Qué cambio ha tenido? Yo quiero ver a dónde es que va él. Entonces, esto nos lleva a un tercer pacto. Pero antes le quería leer Proverbios 25:21. Esto sí me impactó bastante porque cuando lo leí, yo dije, esto al principio, la primera vez que yo lo leí hace un par de años atrás, yo digo, esto no va conmigo.
Pero gracias a Dios, por medio de la lectura, la oración y el estudio de su palabra, me ha llevado a decir que no tengo que ser egoísta conmigo, sino que tengo que dar a conocer la palabra a quien sea, no importa quién sea. Mire, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. ¿Quiénes son de salvo aquí? Ok. Allá tenemos un dicho que dice, ah, este no me cae bien. Este si me diera, si tuviera que darle un pan, y el tenemos pan relleno con pollo, le echaría todo para que le haga daño o que. ¿Sí o no? Así es. Sí. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Había un dicho allá, ah, este si yo no, este no me cae bien, si usted lo viera en el desierto en vez de agua, arena le metiera en la boca. Hijo. ¿Es de eso de ser un buen cristiano? No, no. Porque cuando uno trata bien a los que supuestamente son enemigos de uno, ellos ven eso y eso les gusta. Parece mentira, pero eso les gusta. Y ven, y no ven, no te ven, no ven en ti al Oliver, no ven, sino que dicen, wow, ¿quién es este que? Pero es eso, no es fácil, no es fácil, hermano, porque como les dije al principio, el 75% en cuestión de una milésima de segundo, la mente, el cerebro, nos lleva a una reacción mayormente selectiva, mayormente negativa, pero tenemos que lograrlo, y eso solo se puede por medio de la oración, mediante una espiritualidad. Podemos ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que yo creando? A mí esta pandemia me dejó una experiencia amarga, dejando aparte de todo lo que cayeron enfermos, de todo lo que están durmiendo y todo, pero ¿qué hice yo por el que necesitaba? Hubo gente en la iglesia que estaba enferma. Y ninguno de la iglesia de la adventista, pero yo estoy en la iglesia, no recurso ni uno fue a ver a esa gente enferma para más de otras religiones, por decirlo así. Y yo dije, wow, me impactó. Y no hace mucho que pasó, ponemos la excusa, que yo estaba ocupado, que estaba ocupado en mi casa, que tenía que hacer esto, que tenía que estar con que mis hijos, que mi suegro, que mi tía, lo demás, fue lo que acabo de decir. Tenemos que ponernos de pie y decir, Dios mío, cámbiame, orarle, comer. Otra de las cosas que nos lleva a pensar, me llevó a pensar, a ver si en realidad era un buen cristiano, es, en realidad estoy predicando la palabra de Dios. Una pregunta, ¿usted cuántos años tiene de ser adventista, estar en la iglesia? ¿Nació en la iglesia adventista? No. ¿Quién lo llevó? Ella conocía el Evangelio, que okay. Ella lo trajo. Alguien que tenga unos 4, unos 10 años, entre 10, 5, 10 años de ser adventista. Okay. ¿Usted me llevó a la iglesia? Sí. ¿Alguien lo trajo? ¿Un amigo? ¿Usted solo fue? Yo tuve una enfermedad y alguien me habló de la palabra del sábado. Y yo no me decía, yo fui para allá. Perfecto. Así es, Ana. Al punto que quiero llegar es que la mayoría de nosotros, estábamos hablando con el hermano ahí en la mañana, la mayoría de adventistas, la mayoría, venimos porque un amigo, un familiar, un amigo del amigo, un amigo de mi primo, un amigo siempre. Pero no nos hemos puesto a pensar cuando vamos en el parque. Vemos la gente, le llamamos a la gente que no conocemos, gente que no sabemos si es
como dije, amigo mucho con alguien que yo conozco, un amigo mío. Hacemos eso, hermano. Vamos a ver qué es lo que, a ver qué es lo que nos dice Marcos 16:15. Cuando lo tengan, díganme. Amén. Y dice, Marcos 16:15, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A dónde dijo que fuera? Por todo el mundo. Por el frívolo. Por el encobre. ¿Y a quién? A todos. Solo a mi familia. Solo a mi vecino. A toda criatura. A toda criatura. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mayoría, a veces nos formamos ciertos prejuicios. A veces te da un prejuicio a la persona. Dicen unos, ah, no, es que va en el parque y ve sentado un muchacho o un hombre ahí y está algo con la mirada de no muy buenos amigos. ¿Qué es lo primero que piensa uno? No, este no le habla, este no se va a interesar. Ya usted pensó por él. Ya usted tomó la decisión. Imagínese cuando le podíamos ver el rostro y ahora que no le podemos ver el rostro. Ahora, antes teníamos muchas excusas, ahora tenemos la única excusa, es que, oh no, el gobernador dice que no hay que hablar con la gente, hay que mantener distancia. Oh no, dice, ah, para eso está el Zoom, para eso y todo. El Zoom hay una cosita que dice cámara off, cámara on. ¿Sí o no? Sí. Cámara off, usted no ve. Usted puede estar hablándole de Dios y tal vez en un canto otro lado, porque está en mí también. ¿O no? Sí. Se acabó eso, hermano. El enemigo es astuto. Como le dije, la tecnología, las redes sociales son dándole un buen uso, pero tampoco tenemos que abusar de ellas. Porque acuérdense una cosa, no hay mejor. Poder de conocimiento o poder de relación entre una u otra persona que el contacto cara a cara, el hablar cara a cara. ¿Por qué? Vos dices, oh, no, yo le voy a hablar por teléfono o todo. ¿Cómo vos sabes si yo le estoy hablando y él está al otro lado? Ya, que cuelga. Bueno, cara a cara. ¿O acaso en el Antiguo Testamento todos los apóstoles? Yo sé que no había tecnología, pero ellos, como Pablo, pudo mandar las cartas. Pero Pablo mandó las cartas después que ya los había transformado, ya los había traído a Cristo. Fácil, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. El enemigo es astuto. Él dice, como dice, decía mi abuelo una vez cuando yo hacía algo malo. Ah, no, yo dice, ah, cuando vos vas, yo ya he venido 3-4 veces. Así es el enemigo. El enemigo sabe cómo atacarnos a cada uno de nosotros. A veces somos tan exclusivos que nosotros tenemos, cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que hablarle a alguien que, oh, sí, él sí me va a escuchar. Y fíjense que parece mentira que, según la encuesta, el 70%, 78%, de rechazo viene de la misma familia. ¿Y saben por qué se da eso? Primero, no creen en el cambio de uno. Como que el enemigo pone una vida, pero uno, como dice, uno gaste salida. No le creen. Y viendo los cambios, pero ellos se siguen. Y a veces le salgo a mi esposa y nos pasa como le pasó a Jesús. A los suyos vino y los suyos fueron recibidos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿dónde queremos empezar? Cuando yo me hice cristiano, yo quise empezar con mi familia. Ellos vieron los cambios y todo. ¿Y ahora qué? Hoy no me hablo. Antes por lo menos me decían, feliz cumpleaños, primo. ¿Hoy? Porque lo primero que piensan
¿Qué es? Cuando le si lo invitamos a este chavo, solo de Dios va a hablar. ¿O es mentira? Así es, lastimosamente. Es la realidad, es la cruda realidad. Pero le digo de que cuando solo me pongo a pensar, y a veces cuando estaba con una hermana que dice que ella estaba queriendo traer los hijos a la iglesia. Entonces, cuando yo me puse en sí, cuando dice que los mandó Jesús, mandó de dos en dos, donde no lleven nada, donde fueran recibidos, pues bautizados, y los que no los recibieran, pues limpiarse hasta el polvo, sacudirse el polvo, las sandalias. Eso es lo que me pongo, porque a veces nosotros estamos ahí con el amigo. Mira que Jesús, mira que Jesús te da, mira que Dios, mira que Jesús viene por ti. Y el amigo, sí, nos escucha por compromiso, no nos escucha porque en realidad nos quiere escuchar. Y tal vez a la par está alguien que no le hablamos, y tal vez ese sí debe escuchar, ese sí tiene sed de la palabra de Dios. Como dice la hermana Elena G. de White, ¿cómo así? El único método es el método de Cristo. Conoce el método de Cristo todo. ¿Cuál es el primer día Jesús? Se mezclaba entre la gente como que les quería hacer el bien. El segundo, atendía su necesidad. Les ganaba su simpatía. Tercero, suplía sus necesidades. Cuarto, ganaba su confianza. El quinto era siervo. Pero nosotros hacemos al revés. Nosotros empezamos del quinto. No lo debemos decir. Más no sabemos si el hombre necesita ayuda. Más no sabemos si él en realidad está bien. Ya sea física o espiritual o mental o algún problema en la casa. No sabemos. Ese es el problema. Otra cosa que nos pasa, y lo voy a repetir, que nos pasa cuando llegamos, lo primero que hacemos es, empezamos a hablar, nos está recibiendo, pero mira eso. No te tienes que vestir así, porque eso no está bueno. No comas eso. Es obligación dar el diezmo, el diezmo y la ofrenda. Es obligación. ¿Quiénes son agradecidos con Dios? ¿Quiénes creen en un Dios que es el dueño de todo? Amén. ¿Cuánto nos pide Él? No nos pide. Es un pacto que uno hace con él, que él deja. Y uno dice, ok, yo firmo Dios porque yo creo, yo agradezco, yo te estoy agradecido, yo soy tu hijo, porque yo sé que tú has sido un Dios misericordioso conmigo, has sido un Dios compasivo. Gracias por tu gracia, por tu salvación, por tu hijo, que murió en la cruz por mis pecados. Por eso yo lo entiendo. Por la misma Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Bueno, ese es otro tema, pero ahí confundimos cuando nosotros hablamos a la gente. Imagínense, pasó un caso de que llega una pareja de jóvenes que, como dice, estaban juntos y tenían un bebé. Entonces, y ellos pidieron, bueno, alguien nos recomendó a alguien y pidieron de que para saber cómo ellos podían bautizarse, cómo ellos, qué paso a seguir. Y lo primero que él dijo, ustedes están en fijación, no, ustedes no pueden venir. Eso es lo primero. ¿Ustedes creen que esa pareja de jóvenes, buscando de Cristo, ustedes creen que van a volver? No, con amor. Para eso necesitamos espiritualidad. Para eso se logra por medio de la oración. A veces fallamos, es cierto, pero ahí está Dios, que si le pedimos, nosotros sabemos que Él no me escucha. A veces pedimos mal, pero dice, me estás pidiendo, pero si ya te lo voy a hacer, ya está hecho. A veces le pedimos que hay que darle gracias por salud, por el amor de la familia, el amor, por todo, hay que darle gracias. Como dice un pastor, por lo bueno y por lo malo, ¿qué le pasa? Porque él
sabe cómo llevan sus cosas. Digamos, pongamos en nuestro corazón y digamos, sí, yo estoy orando, pidiendo esa espiritualidad para caminar con Cristo, para ir de la mano de Dios, para poder saber que Dios está en mí, que cuando yo llego al prójimo, yo le ayudo, yo lo veo y le digo, hermano, estoy, mira, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me llamas hermano? No, es que mira, ¿qué necesitas? Eso. Espiritualidad para cuando uno vaya a la gente y le dice, Dios te ama, con solo decirle Dios te ama. Jesús viene con solo decirle eso. Oh, sí, mira, explícame eso. ¿O le gustaría? Porque hay gente, como yo le digo, hay gente que llega, oh, dice, y cuidado, como dice, para la gloria, solo Dios, solo es la gloria para Dios. Esa es otra cosa. Que dice, oh, cuando yo estuve de director de una misión, se bautizaron bien, y mira ahora, está glorificando a Dios. Y después se pregunta, ¿por qué no crece la iglesia? Porque primero, como decía mi abuela, papá Dios, primero. Y si todo es primero, Dios, el centro de todo, tiene que ser Dios. Recordemos. Ya para terminar, porque creo que lo estoy durmiendo, me gustaría leer que fuéramos a Hechos, capítulo 13, versículo 47. Hechos 13:47. Amén. Amén. Y dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Para luz de quién? De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Judíos, gentiles. Los gentiles en el tiempo antiguo era para los que no eran judíos. ¿Qué nos ha puesto? Ah, no. Dice, te he puesto como tropiezo para los demás. Te he puesto para luz y para llevar la salvación a lo último de la tierra. Así que mis hermanos, les acordemos que Dios nos ha dado su palabra para aprender de ella, la oración para estar comunicados con Él, para que así tengamos una mejor espiritualidad y aprendamos a ayudar a nuestro prójimo y así traer muchas almas a los pies de Cristo. Reflejar ese carácter de Cristo. Como les dije, perfecto fue Cristo. Es Cristo. Pero acordándonos que nosotros podemos reflejarlo a Él. Que sea Él, cuando nosotros hablamos con la gente, que sea Él, las palabras de Él. Y que todo, acordemos de algo bien importante, todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.